Le damos la bienvenida a nuestro primer programa de 2015 de miradas políticas. Este es un programa de análisis de la realidad política y nacional desde diversas miradas. Es una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y de Palabra de Mujer de este canal. Hoy estamos en vivo. Ustedes pueden llamar al 25-11-15-15 para hacer sus preguntas y comentarios breves, brevísimos sobre el tema de hoy. Conservar o construir. ¿Corren peligro las zonas de bosque y áreas verdes de las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica? Ese es nuestro tema. Así que usted puede referirse a este tema llamando al 25 11 15 15. Para ello, contamos con la participación de tres personas que están muy involucradas con este tema de lo que ocurre en Montedioca y, sobre todo, lo que tiene que ver con los permisos de uso, las construcciones y las, y las, y las zonas, ¿verdad? Eh, tenemos a Telma Carrera, ella es del grupo Pro Bosque Guaymí y una de las ciudadanas que ha estado en defensa de, de, de mantener el área de bosque y zonas verdes en esa área. Tenemos a don Jorge Lobo, él es biólogo de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y también participa en la Comisión Foresta de la UCR, que es la encargada de vigilar las partes forestales de toda la Universidad de Costa Rica, uh -huh. las distintas sedes, supongo. Y Sonia Montero, arquitecta, actualmente presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y que además fue alcaldesa de Montedioca. Muchas gracias a ustedes por estar acá en Miradas Políticas hoy. Un placer gracias. estar aquí. Gracias. Ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de este tema que suena tan universitario. Pues sí, es muy universitario, pero además tiene que ver mucho con la comunidad de Montedioca, y no solo en Montedioca, pero tiene que ver con el país. Eh, las zonas eh, la, la zona llamadas instalaciones deportivas, ubicadas entre Sabanilla y Mercedes, supongo. Uh -huh. no es Mercedes. Si, es Mercedes. Mercedes. Sí, territorialmente es Mercedes. Donde actualmente están, eh, bueno, el estadio ecológico de fútbol, uh -huh. las instalaciones de la escuela de, de educación, educación física, educación física sí. pero que día a día y durante muchos años es el lugar de esparcimiento, de deporte, de recreación, de pasear con las mascotas, con las niñas y con los niños, de ir a, a trotar, de ir a caminar, día a día. De hecho, ahora abren los domingos, antes no abrían los domingos, uh -huh. porque era una necesidad de la comunidad y de quienes nos gusta hacer deporte. Entonces, pero además, recientemente, a principios de este año, eh, la comunidad se organizó de nuevo para acudir ante la, ante la universidad y ante la municipalidad, para ver qué está pasando, hay una zona que se llama Finca 4, donde aparentemente o es un área declarada de bosque o un área sin definir, pero que la U aparentemente va a construir. Entonces hay preocupación de la gente, de mucha gente, de decir, bueno, ¿qué va a pasar con ese pulmón, con esa casi que la única zona verde que queda en, en esta zona? Y bueno, entonces el, el dilema es... ¿Conservamos eso o construimos? Así que he hablado mucho, doña Telma. Sí. Bueno, un poco para comentarles, el Grupo Pro Bosque Guaymí inició desde el año 2000. Eh, este, esta lucha por conservar ese reducto de bosque que es el más cercano de la zona de este de San José, el, el más cercano que aún sobrevive y luego también es el más grande en la zona baja de Montes de Oca. Y entonces tiene, en realidad son, está compuesto por las fincas 3 y 4, la finca 3 con las instalaciones deportivas y la 4, que es la que nosotros hemos venido tratando de conservar durante tantos años, ya 15 años. Eh, esa finca fue hasta los años 50 un cafetal, pero fue dejada en abandono por más de 45 años al heredarlo los nietos de la señora que había comprado la propiedad, cuando ellos trataron de construir, ya que ello era un bosque. Y fue definido como bosque eh, por el MINAE y luego, pues, por Sala Cuarta. Eh, eh, en el año 2002, el Tribunal Constitucional, mediante la resolución número 2002-5996, emite la resolución en donde da por hecho probado que la propiedad es un bosque. Tal vez puedo leer este párrafito pequeño eh, porque encierra todo el concepto. Dice, es un bosque con las siguientes características. Es un cafetal abandonado desde hace ya muchos años, en donde se ha desarrollado una importante cobertura arbórea y vegetacional. En el devenir del tiempo, al no haberse realizado manejo técnico alguno, han prosperado y desarrollado al, hasta alcanzar desarrollos maduros, dando riqueza en biodiversidad al sitio. Este bloque arbóreo colinda con áreas de muy alta concentración urbana y habitacional y debido a su escasa presencia en la zona metropolitana, su existencia es de vital importancia para regular y amortiguar factores y servicios ambientales importantes que definen una mejor calidad de vida de los habitantes en derredor. Además, la presencia del área de protección del río Torres como la de la Naciente y de su quebrada limitan su libre uso en la actualidad de acuerdo a la ley forestal. ¿Perdón, eso es de 2007? Esto es de 2002. Es 2002. Esto es parte de, de, la, de, la, de la sentencia de Sala Cuarta, en donde se declaró inconstitucional el decreto que había sido creado en, en el 98 para poder permitir la construcción de la urbanización. Perfecto. No, Jorge, desde la perspectiva de la universidad, o su perspectiva, creo que usted no es la posición oficial sobre cómo vemos esa situación. Bueno, la universidad adquiere esas propiedades y, según el acuerdo del Consejo Universitario para que se dictaminó que se en ese momento, dice que es para conservación y para construcción de, de, de nuevas ampliaciones de las instalaciones universitarias. Dejo eso como, como un objetivo dual, mantener ahí algo de conservación y construir. Lo que yo siento es que los planes actuales que tiene la universidad para esta finca son muy grandes y muy impactantes para esa área que, sea bosque o no, representa un área verde importantísima para la zona este de San José. En realidad la universidad habla, bueno, quiere construir ahí lo que se llama la Ciudad de la Salud, que son edificios de tres unidades académicas del sector salud, con sus parqueos y tiene que tener vías de acceso, o sea, es un lugar donde posiblemente se afecte, desde mi punto de vista, más del 40% de la finca con una construcción de cemento directa, y además de todo el impacto que vendría del aumento de circulación de vehículos, que ahí tiene que haber un movimiento muy grande porque va a haber estudiantes, profesores, posiblemente entrada de público, que afectará también a la finca 3, la finca aledaña a la finca 4. Entonces, a mí me parece que, que a pesar de esa decisión de la universidad de, de, de proyectar su crecimiento en esa finca, me parece que debería pensarlo mejor porque tal vez hubo un error en, el, en la decisión inicial y no se ponderó la importancia de esa área verde para no solamente las comunidades vecinas, que bien tienen razón de defenderlo, sino para la ciudad, para el país. Eh, la zona este de San José es una de las áreas más urbanizadas, este, ha crecido exponencialmente su área de construcción, eh, me parece que ha faltado vigilancia para dejar más parques y zonas de, de recreo. ¿verdad? se ha dejado un poco abierto el crecimiento inmobiliario y eso es un error del pasado, pero en este momento la universidad tiene que ver la situación tal y como está y ponderar que tal vez sea un, un pulmón, un área fundamental, es una finca de 7 hectáreas, es un tamaño considerable, que unido a la finca 3 de las instalaciones deportivas hace un área importante. Y pensemos que... Eh, ese lugar, además, eh, aunque no se piense así, es una parte importante de reserva de, de la poca biodiversidad que todavía queda en las ciudades, que yo como ciudadano y muchos de ustedes sentimos importante proteger, a pesar de que tal vez no sea eh, totalmente necesario para nuestras vidas, pero amamos la naturaleza. Ese es un punto que, que hay que pensar. Hay un estudio interesante que la misma comunidad ha mencionado, que se realizó publicado en el año 2011, por parte de ornitólogos, eh, que fueron orientados en su inicio por el profesor Gary Stiles, un profesor muy importante de nuestra universidad, eh, que comparó la cantidad de especies de aves que había entre 1973 y actualmente, bueno, en 2006 fue hecho el estudio comparativo, y se llegó a ver que en, en 1973 había aproximadamente 188 especies de aves que se han reducido a 143, o sea, se han perdido en la zona. 66 especies de aves residentes y migratorias, o sea, algunas que vivían ahí y otras que migraban. Eso en el transcurso de unos 20 años. ¿verdad? Eso significa que, que dos cosas, estamos ante una pérdida importante de la biodiversidad que todavía queda en la ciudad, pero todavía queda algo, todavía queda algo, queda algo importante y que posiblemente... Sean estos parches de bosques y los corredorcitos del río Torres y las diferentes afluentes, son los que mantienen esta, este recurso eh, de vida y es importante para la universidad pensar en su conservación también. O sea. 25, 11, 15, 15 para sus preguntas o comentarios. Conservar o construir corren peligro las zonas de bosque y zonas verdes en las instalaciones deportivas de la UCR. Lo que nos ha planteado es muy importante y antes de dar la palabra aquí a a la presidenta ejecutiva del de limbo. También un tema aquí es, bueno, es que es la universidad lo que está planteando eso. Es la universidad la que ha planteado el tema de la conservación, del ambiente, ¿verdad? Una, una institución que nos da la seguridad de que, de que podemos promover este tipo de cosas y estamos ahora en ese dilema entre la comunidad y la universidad de si se construye o no. ¿Qué participación ha tenido el limbo en esto? Bueno, muy buenas noches y muchas gracias, Marta. Un placer estar aquí con los compañeros en un tema que nos une. Bueno, el INBU eh, tiene la potestad que le da la ley de planificación urbana de definir o de, apro de revisar, aprobar, analizar todo lo que tenga que ver con planes reguladores. Esa es, esa es la cartera de, del urbanismo que tiene el INBU, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Um, realmente... Aquí, o sea, si hacemos una retrospectiva y con base en lo que nos decía Telma, muy ampliamente explicado, hay un acontecimiento en toda la historia de esta finca, de la finca 4, y es que en el año 2002 la sala constitucional se pronuncia, se pronuncia de una manera muy seria. ¿Por qué? Porque anula una resolución nada más y nada menos que del Tribunal Administrativo Ambiental. Anula una declaratoria que da el MINAE antes de, de, de este voto, antes del 2002, y además anula el permiso que dio la Municipalidad de Monte de Oca en el número, por acá tengo el número, el 10, 61-68. Quiero aclarar que la re resolución del Tribunal Administrativo Ambiental fue data de 1998. Entonces, ante la gestión de algunas personas vecinas, del cantón de Montedioca, de tal vez específicamente de Mercedes de Montedioca, de la sala se pronuncia y define esa área como área de bosque. Y existe en nuestro marco jurídico un principio que define como irreductible al bosque. Por tanto, a pesar de que debo admitir que en su momento el imbus se pronunció, eh, eso es muy reciente, el arquitecto Gilio Francesa director de urbanismo de la Municipalidad de Monte de Oca, el año pasado, en diciembre, hace una consulta a urbanismo de la Dirección de Vivienda y Urbanismo de Limbu y la consulta sobre ese uso de suelo. Y me da mucha pena admitirlo, pero cometieron un error. La persona encargada de urbanismo, eh, don Leonel Rosales, eh, eh, traslada... Eh, o más bien le solicita el criterio a otro compañero de limbo don jorge mora quien le manifiesta a la municipalidad que puede hacer el cambio o sea a través de la comisión especial estratégica territorial que es una instancia que define temas de urbanismo en la municipalidad podía este autorizar una zona que aparece en el plan regulador como zona sin definir podría darle un uso similar al que podría ser el uso residencial. Pero es, es muy extraño, o sea, lo, aquí lo, lo que se omitió fue ese voto de la sala constitucional, que no podemos, emitir, no podemos omitir la, el carácter de obligatoriedad que tiene un voto de la sala constitucional. Por tanto, mi posición como presidenta ejecutiva del INBU es que la universidad... Debe dilucidar este problema porque es un problema legal, uh -huh. indistintamente de que pensemos o no. Posiblemente nosotros, nosotros cuatro, estemos muy de acuerdo que es importante tener verde, o sea, el problema del avance en la contaminación, el, el calentamiento global, etcétera. Pero es que aparte de ello, esta discusión no tiene mucho sentido si no se dilucida el problema legal que está envolviendo a Finca Cuatro. Bien, muchas gracias. Eh, continuaremos conversando sobre este tema tan interesante a partir de la, después de la, de la pausa que vamos a hacer y luego usted puede seguir llamando al 2511 1515 para sus preguntas y comentarios. Ya volvemos. Continuamos en miradas políticas, conversando sobre conservar o construir. Y si corren peligro las, las zonas de bosque y áreas verdes que hay en las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica en Mercedes Sabanilla. Vamos a dar lectura a algunos de los coment comentarios que nos están llegando. Dice Luisa de Sabanilla, las instalaciones deportivas son un punto verde importantísimo y casi único en esa zona aprovechado por decenas de personas para hacer deporte y otras actividades recreativas. ¿Por qué la UCR no hace más bien uso y renovación de edificios que ya no utiliza, que está desalojando, que tienen poco uso, en lugar de dañar ese espacio tan necesario? ¿Qué opina usted, don Jorge? Sí, yo creo que eh, la universidad, yo por lo menos he propuesto junto a otros compañeros, de que tal vez la universidad podría edificar ahí en el área más apropiada para eso. Y no tocar el bosque que todavía existe en la zona, pero hay unas áreas ahí laterales a la finca, digamos marginales, que podrían usarse. Construir tal vez algunas de, las, de los proyectos que tenía, pero no pasar del 5% del área de la finca, posiblemente para dar cabida a sus necesidades más urgentes, pero el resto del área desarrollar un proyecto académico científico. Yo he propuesto concretamente desarrollar un jardín botánico uh -huh. para la universidad, que es una forma de de usar la finca con fin científico, pero es excelente para la comunidad y para la conservación del área. Más acorde con la finca como tal. Más acorde con, la, con, la, con el tesoro que la finca representa para, para toda la ciudad. Y esas inversiones que tiene que hacer la universidad, porque tiene compromisos financieros eh, contractualmente establecidos, me parece que deberían canalizarse para fuera de, de San Pedro y fortalecer aún más el desarrollo de los centros regionales. Por ejemplo, en la zona sur está haciendo falta construir una sede regional de la universidad, por dar un ejemplo. Hay, mon, hay muchos ejemplos parecidos. Pues esos y, fondos, y, perdón, de inversión no tienen que ser específicamente ahí, no hay una obligación que sea ahí. La verdad sí. yo desconozco los detalles de, es, yeah. de esos compromisos, uh -huh. pero habría que ver, no sé si están escritos en piedra o no, pero me parece que, que sobre eso no ha habido un pronunciamiento claro de la universidad respecto a qué flexibilidad existe sobre eso. Pero ahí hay un okay. problema uh -huh. y, eso, y eso hay que reconocerlo. Sí, Sonia. Hay algo que me gustaría agregar y es que en el año 2001, Acueductos y Alcantarillados eh, manifiesta que hay presencia de una naciente. Mm. Creo que ese es un tema importante, digamos, de corroborar. Y además, un poco lo que decía don Jorge en relación con, con el río y con el corredor este, del río Torres, manifiesta este, asimismo Acueductos y Alcantarillados en ese año 2001 que el retiro de 50 metros del río Torres debe respetarse. 50 metros, ¿verdad? Yo creo que los ya que... Ya se le resta bastante. Sí, uh -huh. y los que vivimos en área metropolitana y que hemos tenido um, el, el mal momento de ver cómo están nuestros ríos, y si eso lo ve uno, ¿verdad? Ah, sí. es, es terrible. Realmente es posible rescatar los ríos, es posible generar corredores biológicos urbanos en donde podamos recrearnos. De hecho... El Imbu tiene como parte de su programa operativo anual para el 2015 un proyecto que es intermunicipal que se llama Corredor Biológico Urbano, uh -huh. en donde existe una sinergia entre Minae, Imbu y cinco municipalidades. Uh -huh. Es el río María Aguilar, uh -huh. ¿verdad? Entonces va desde la Juelita hasta la Unión. Vamos a dar lectura a otra porque no nos va a dar Ajá. tiempo. Dice Rodrigo de Heredia, dice, va de la mano ambas cosas, conservar. También hay un desarrollo urbanístico que está latente en la parte de construir, es donde hacerlo. Cuando hay una zona natural de las bocas que quedan en el Valle Central, no debería ser un lugar para construir sino buscar otro. El tema es muy importante y ojalá se abarque en otros sitios que tienen la misma línea como el envío donde quieren desarrollar otra construcción y desalojar. El desarrollo es importante, pero ¿dónde hacerlo? No debe ser en zonas que tienen ya un valor. Ojalá hubiera más personas como la que donó la sabana con esa visión para mantener la naturaleza, en zonas donde hacen falta, tal vez. Sí. Eso va con, con sí, ustedes. Sí, digamos, este, nosotros consideramos que la universidad ya tiene muchas zonas que han sido ya degradadas, eh, que ya no poseen... Eh, vegetación, árboles, muchas construcciones de un piso, por ejemplo, eh, que, que alrededor de la escuela de agronomía, por ejemplo, yo conté son una, dos y tres cuadras de un piso. ¿Por qué no aprovechar ese espacio y hacer edificios altos? Tengo que decir que asistí al nuevo edificio que van a hacer aquí en las... Eh, de las eh, carreras de salud que apoyan como fisioterapia, mm -hmm. ra radioterapia y algunas cosas que van a construir aquí por la Betania. Ahí decidieron hacer, botar la casa y hacer cuatro pisos. Excelente, excelente. Están aprovechando un espacio que ya fue degradado y me alegra saber que... Se, que, que Quiero comentar aquí lo que dijo don Jorge que, que justo la propuesta del jardín botánico fue una de las propuestas que nosotros hicimos uh -huh. al puro inicio a la universidad cuando hicimos la gestión para que la universidad uh -huh. comprara esa propiedad nosotros le presentamos a la rectora todos los estudios que habían sobre la zona y su valor ecológico y luego la inversión en otros en otras áreas de la universidad en otras en otras eh, en, en, en otras sedes de la universidad fuera del, de, de San Pedro, que podría ayudar también, bueno, por un lado, ayudarlas a ella, San Ramón, donde he caminado por aceras que se están cayendo, techos que tienen hoyo, ¿verdad? Uh -huh. Y, eh, ¿y que descongestionaría un poco la zona de San Pedro invertiría en otras zonas del país. Sí, hay un tema. Cuando se hace una construcción, se construye, la puede moler y vuelve a construir. Cuando hay un bosque, lo destruye, no vuelve a, poner, sí. a, a, a crecer el bosque, sí. ¿verdad? O pasarán muchos años. Dice María Esther de Mercedes de Montedioca. ¿le parece que las autoridades de la UCR, antes de desarrollar los proyectos ambiciosos como estos, Debería cumplir con deudas históricas con la comunidad, como construir las aceras de la parte norte de la ciudad uh -huh. de la investigación. Muchas gracias por el espacio para abordar y discutir con seriedad. Leo la otra antes de... Sí. Es porque no quiero que se me queden las, los comentarios sin leer. Dice, Olga Marta Mena de San Ramón, felicitar al programa e invitarlas a que amplíen la participación ciudadana y felicitar a la comunidad que está en defensa de esta zona. Se está llevando Foro de Occidente este tema el próximo sábado. La municipalidad puede, ante el plan regulador, replantearlo y defender esta valiosa área. La UCR tiene la obligación histórica de dar un ejemplo nacional a la defensa de las zonas ambientales, dar un paso importante, construir de la mano con el ambiente. Ojalá sea un tema que se replique porque muchas comunidades tienen el mismo problema. Sí, Sonia. Sí, es muy importante, doña Olga Marta, un saludo cariñoso mm. para usted de mi parte. Eh, hay un tema que no podemos obviar en, eh, en relación con lo que ha pasado en Montes de Oca y sus alrededores, cantones alrededores, que es el impacto ambiental por toda la congestión urbana, o sea, es patético cómo los autobuses y los vehículos que circulan en San Pedro no nos dejan ni siquiera caminar a las personas que vivimos acá. Entonces, cuando se hacen estudios de impacto ambiental, o sea, el país tiene que desarrollarse, eso es, eso es comprensible, pero los estudios de impacto ambiental lo que hacen es proponer, hacer propuestas, planes de mitigación. Creo yo que esto podría ser, digamos, una compensación para el cantón de Montedioca que está tan afectado urbanísticamente por la Universidad de Costa Rica, que ¿quién no ama la Universidad de Costa Rica? Y qué lindo es caminar por el campus y haber pasado por esta universidad, ser egresada de acá, es maravilloso. Pero no perdamos de vista todo lo que pasa fuera de la universidad, porque todo el problema está afuera de, de, del perímetro del campus sobre todo aquí en San Pedro, ¿verdad? Uh -huh. Dice don Rogelio Naranjo, al ser la UCR un órgano del Estado y estar la zona dentro de la UCR, no puede construirse, no puede cortarse el bosque. Según la ley forestal, artículo 19-20, se declara patrimonio natural todo bosque dentro de una zona que es del Estado. Lo, lo que no, no, tal vez... Jorge. No, no, este, eh, yo creo que, que la, la ciudad universitaria tiene como dos... Eh, Dos influencias totalmente diferentes sobre el ambiente natural. Por un lado, genera mucho más tránsito, genera problemas de contaminación de diferentes tipos. Pero por otro lado, tenemos que reconocer que la ciudad universitaria es aún una reserva de, de sí. vegetación donde se corta un poco la uniformidad urbana de la zona de este San José. Es un lugar realmente, no solamente la finca 3 o 4, sino la finca 1, sí. la, la finca principal. Y, y la visión de, 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 de algunos de los que estamos aquí es mantener eso, con muchas dificultades. Uh -huh. Porque la tendencia de toda nuestra forma de ver el crecimiento es construir, construir y construir más. Le digo una cosa, yo trabajo en la Comisión Foresta Universitaria, a nosotros nos toca sembrar árboles, inclusive para cambiar algunos árboles que son exóticos y queremos sembrar nativos. Es difícil sembrar un árbol en la ciudad universitaria, no hay campo. No hay campo. Porque es todo, está todo planeado para expansiones de edificios, ampliación de parqueos, fibra óptica, eh, cañerías, y entonces de repente uno dice, aquí no podemos realizar más nada, ¿sí? todo está ya planificado para que cada escuela, cada edificio se amplíe al gusto de sus profesores o sus directores. Entonces, eso es lo que puede pasar con la FINCA 4. Voy cerrando porque se nos acabó el tiempo, solo quiero leer lo que Ajá. dice Gerardo. Si en esas áreas se puede hacer un parque ecológico, si la UCR recicla el agua, si utiliza paneles solares que pueden aprovechar ese espacio para esas cosas. ¿Vieron que se fue así? En instante. Yo les agradezco su participación, la información que nos brindaron. En realidad yo creo que lo que no queremos es ver las instalaciones, a esas zonas verdes, igual que vemos el resto del campus, uh -huh. que son puros edificaciones de concreto, calles, aceras y... Y, y no se puede ni, ni sembrar un árbol. Mm -hmm. Muchas gracias por estar con nosotras y seguimos con miradas políticas. Gracias a ustedes.